Señoras y señores, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos de esta manera a iniciar este lindo compromiso con palabras de bienvenida a cargo de el hermano de la señora Emilia. Nos referimos a Luis Mocarro Moncada, más conocido cariñosamente como Churumbua. Así es conocido por acá. Así que de esa manera vamos a recibirlo y lo ponemos de pie para de esa manera poder dar la palabra de bienvenida a cargo de nuestro amigo Luis Mocarro. A ver, en primer lugar, quiero agradecer a Dios. A Dios y a mi madre por permitirnos esta noche estar reunidos aquí con ustedes. Para mí es un honor, un gusto de estar en esta bonita noche compartiendo los 52 años de mi hermana Miriam Mocarro, los 35 de mi sobrino Donny Gutiérrez, y también mañana celebramos los 67 de mi hermano Manuel Mocarro. Tres cumpleaños en uno. Es por eso que me es grato y digno dirigirme a todos ustedes para agradecerles por ese tiempo que se han dedicado en sus actividades diarias para estar reunidos esta noche aquí con estos seres queridos que ustedes son los que más quieren. Les agradezco enormemente a nombre de mi familia Mocarro Moncada y a nombre de la familia Gutiérrez Mocarro. Yo me considero también un hijo de ellos. Yo crecí con mi hermana por más de 4 años en La Pamba, y hoy día estar parado aquí frente a ustedes para mí es un honor. No estoy parado aquí tal vez como un hermano, sino como un hijo de ella también, porque mi cuñado Nando me entregó y me dio muchos valores, como ella también, mi hermana. Y hemos crecido con todos mis sobrinos como unos hermanos. Bueno, nada más quito más tiempo. Quiero agradecerles a todos ustedes y bienvenidos, y nos vamos a ver hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. El esposo del señor Nando Gutiérrez. Fuerte los aplausos y hace también sus ingresos el amigo Donny, con su señora esposa, su terroncita de azúcar. Ahí está. Fuerte los aplausos, chicos. Estamos de fiesta. Y el amigo Manuel Mocarro también hace sus ingresos a esa sala principal. De esta manera, vamos a hacer el tradicional tiempo de vals, vals de aniversario, ¿no? Suéltelo. El señor Nando baila con su esposa. El señor Donny con su esposa. Y todos acompañamos con los aplausos, ¿sí? Felicidades, señora Miriam. Felicidades, Donny. Que Dios los derrame muchas bendiciones hoy, mañana y siempre, ¿ah? Es un día muy especial. Hoy sábado 15. 15 de septiembre, pues. La familia Gutiérrez Mocarro se orgullece. Porque la señora Emilia está de neumático. A ver ahí, Donny, baila con tu mami y entrele tu cosa a tu papá. Cambiando solamente parejita. Jota, puedes bailar con tu mamá, Elmer con tu mami. Tiempo de más, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar. Llevarse violenta como un huracán. Es tiempo en esperar. Elmer.
Tilly, puede bailar con tu suegro. Isabel con tu papi. Tú Lucho con tu hermana, la señora Peña. Los hermanos de la señora Miriam, por favor, a los familiares lo van haciendo un poquito breve. ¡Felicidades! En ese día muy importante para Donny y para la señora Miriam. Y el día de mañana también Manuel Mocarro, Estadio Nomástico, ¿va? Así que hoy lo celebramos como debe ser, como Dios manda, hasta las 6 de la mañana. A ver si ya la familia, alguno de los familiares que quiera bailar con la señora Miriam, por favor hacerlo. Personas allegadas. Isabel, abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo. Con su presencia demuestra cuánto estima a esta linda familia. Gracias por estar acá presente. Una vez más, agradecidos en nombre de la familia Gutiérrez Mocarro y la familia Mocarro Gutiérrez Mocarro. Sí, alguna de las amistades que quieran hacerlo, puedan bailar para que salgan por mañana con la televisión en Canal 4 América. Se va a transmitir mañana. ¡Felicidades! ¿Ya nadie se quedó? A ver los amigos, los familiares. Muchas felicidades, señora Miriam. Muchas felicidades, amigo Donny. A ver, señora Miriam, por acá, por favor. Venga por acá con su esposo. Donny con su esposo por acá. Y de esta manera, vamos a proseguir el desarrollo de este pequeño programa, pero con un significativo muy grande. Vamos a dar la palabra de agradecimiento a cargo de la señora Miriam, quien va a estar con ustedes. Ante Dios Todopoderoso, que tengan todos muy buenas noches. Y a la vez también agradecerle a mi Dios y a mi linda madre por verme permitido siquiera hasta estas horas estar con ustedes por un momento de gusto y amor, cariño de toda mi familia. Como es agradeciéndole a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, mis nietos que están todos reunidos acá por este día tan
Para mí, muy alegre porque me parece que es un momento de cariño, de amor para mi persona. Agradeciéndoles todos en general. Que tengan ustedes muy buenas noches y yo también. Y a ponernos las pilas para seguir con nuestro baile. Muchas gracias. Bravo, bravo. Así está. Ahora sí, tenemos palabras del amigo Duni, que me iba a agradecer por su presencia, a sus amigos, a sus familiares. Y agradezco a Dios y a ustedes por haber estado aquí en esta fiesta. Espero que se diviertan hasta lo último, que lo pasen muy bonito. Muchas gracias. Ok, gracias por el cariño. Son pocas palabras, pero con un significativo muy importante, ¿eh? A divertirnos y a pasar momentos extraordinarios y agradables, ¿eh? Ahora sí viene el brindis. Vamos a brindar por el onomástico, por el cariño, por el amor. Quiero mantener a cargo el brindis nada menos el señor Luis, más conocido cariñosamente como el señor Churumbo. Bravo. Luis, contigo, emigro. Bueno, hoy día, creo que esta noche estoy muy premiado, ¿no? Pero bueno, para mí, como dije antes, es un honor. Mientras que estaban repartiendo las copas para todos los invitados, porque aquí nadie se tiene que quedar sin hacer este brindis. A repente el nerviosismo me ganó, pero quiero agradecer de una manera muy especial a mi tía, a mi tía Ariopaga, a mis primos, a las primas, a toda la familia que venido esta tarde, nos estamos aquí poniendo un granito de arena, a mis hermanas, ¿no? A todos, toda la familia, a todos los amigos. Es muy lindo esta noche. Y por este gusto de estos 52 años que no volverán a pasar, yo quiero solamente robarle 2 minutos de su tiempo. Quiero dejar en claro este momento. Este momento se hubiese hecho de repente 3 años atrás, cuando mi hermana, bueno, cumplía sus 50 años. Pero desafortunadamente fue el año en que perdimos a nuestra madre, cuando ella nos deja. Hoy en día ya un poco más confortados y aceptando su partida y ella dándonos la fortaleza, sus hijos han tenido la iniciativa de estar esta noche aquí con todos nosotros. Algunos de ellos han sido mis asistentes sin que mi presencia esté aquí, y por eso estoy aquí. Y por ese honor y ese gusto de que mi hermana cumple 52, mi sobrino 35, y mañana mi hermano es un cumpleaños, quiero que todos los presentes levanten su copa arriba, abajo, al centro y adentro, señores. Seco y volteado. Y que viva la alegría. Ay, faltó para que me agarró, lo boté. Salga bien la afirmación. ¡Ah! Discúlpame, lo más hermoso. Mamá María hoy día nos dice chupa carajo. Y diviértanse, salud por esa moncadita Moncada García. Salud, amigos. Hoy quiero sentirlos alegres, quiero sentirlos orgullosos y contentos de estar aquí en esta casa de mi hermana Miriam Mocarro y de al lado de mi cuñado Fernando Gutiérrez, este hombre, un gran varón, quien me enseñó muchas cosas en la vida y quien me decía, ándate de aquí, que tendrás que ser otro. Por eso, salud, amigos, salud. Gracias, Fernando, por todo. Gracias, mi hermana Miriam. No tengo palabras para agradecerles, gracias, sobrino, por todo lo que hicieron por mí. Muchísimas
Muchísimas gracias a todos los sobrinos, a toda la familia Gutiérrez Mocarro. Gracias. Ok, de esa manera se...
chicos. ¿No saben por qué los entiendo? Porque recién han llegado. Están más fríos que cerveza en congelador. Pero mientras poco a poco vamos a ir en calentura, poco a poco nosotros vamos a ir poniendo en calor. Es hora para que puedan ya adquirir sus regalos, puedan felicitarla a la cumplimentada. Por favor, ñaña, ayuden a la señora cumplimentada con los regalos. La familia, por favor, ayuden a... Sí, cojan los regalos, por favor, Isabel. Ayuden con los regalos a su tía, por favor. Ahí están las felicitaciones de onomástico con la señora Miriam. Hola. Ok, hola. Hola, dos. Ok, hola. Sí. Reciban los regalos, por favor, la familia, sí, para que puedan de esa manera haciendo las felicitaciones por los 52 aniversario, por 52 años de vida, pues, de la señora Miriam. Mocarro Moncada, también el cumpleaños del amigo Domni. Ahí está el amigo Domni también recibiendo los regalos, también felicitándolo por el día de su onomástico. Toda la familia está contenta, tan feliz por ese día tan importante. A nosotros también nos concierne, nos sentimos orgullosos de poder formar parte de esa bonita diversidad. Sí. Mientras reciben los regalos, reciban los regalos, ¿sí? Señora Miriam, para que se tome las fotos de una vez del recuerdo antes de poder ya seguir realizando nuestra bonita presentación. Ahí está la lluvia de regalos, no hay nada que ver, ¿ah? Señora Miriam, para que se ponga al centro con su esposo, ¿sí? Señor Renato, para que se tome la foto del recuerdo, señor Nando. ¡Qué rey! Chicos, filmación del recuerdo. Eso va a quedar filmado para el recuerdo. No la agarré. No la agarraste, de nuevo. ¿Tú quieres que cada uno se esté avisando, señor, no? San Pérez. A ver, una vez dice que no agarró la filmación. Una, dos, tres. Besito. Una vez sí, güey, que no agarró. El amigo Francisco Juárez. Y lo tiene Pachito, lo mejor en cambio y video, por robot. Ahí va, ahí está ya, ahí está esa foto de recuerdo, ¿no? La señora Miriam, sus hijos. Ándale, ahí está. Espera, espera, no lo voy a hacer. ¿Ya? Ahí va. Espera, que falta el intruso. Es el intruso ya, ahora sí. ¿Sales? Ahí se completó la familia. ¿Qué te parece la forma de las caras? Faltaba más cariñosamente como el amigo Chirumba. Faltaba esa foto, ¿ah? Así es. El hermano mayor de toda la familia. Bien. Ok, ahora sigue la familia, los hermanos de la señora Miriam, por favor, rapidito. Nos gana el tiempo, chicos. Sí, los hermanos, los sobrinos, los sobrinos, los primos, en fin, todos. Primero los hermanos, ¿no? Muy bien.
sola con sus nietos. Ok, todos los nietos. A ver, la señora Miriam con todos sus nietos. Los chochos de la señora Miriam, ¿eh? Los familiares. Y salud. Ah, hasta las 6 de la mañana. Primo Alberto. Hola, oiga.
tarde se acaban a la 1 de la mañana. ¿Ah? Ok. ¿Listos? ¿Listo, maestro? Vamos a la parte principal ya. A poner la música. Porque el público ya quiere bailar, quiere gozar. Pégate a la boda del señor Carlitos Roya García, el serrano más humilde. Vamos, sí, que acá va a botar. Un abrazo fuerte a la gente de Ricolás y la UA, los hermanos Roya García, que hacen posible esta bonita presentación, los chicos del sonido. Pégate a la boda. Nosotros realizando una presentación con además el día lunes. Así que mañana sigue el corte por cumpleaños y hasta el lunes. Porque mejor no cerramos la semana. Ok. ¡Listo, maestro! ¡Vamos ya! Ok. Ahora sí, maestro, suelte la música. ¡Vamos ya con la música! Tenemos sus temas aquí en el escenario. Tenemos cualquier cantidad de música: sanjuanera, salsa, merengue, reggaetón, guaynos, de lo que usted quiera. Grande persona, gran pared de éxito para que usted lo pueda pasar un perfecto fin de semana. La música no se detiene, maestro. Sigue la ambiente. Sigue. We'll be right back.
Y de su querido hijo, pues el amigo Domi, está de onomástico, está de happy, está feliz. Ah, estamos nosotros también contentos de haber albergado cualquier cantidad de público en ese hermoso lugar donde todos nosotros estamos contentos de poder invertir pues nuestras mejores canciones, los mejores éxitos. El amigo Lorenzo Trigoso siendo la suya, pues el señor camarógrafo el día de hoy. Maestro, vamos a seguir gozando, vamos a ir celebrando esa tremenda fiesta. Ahí está el sonido, pégate a la moda. Y poniendo las mejores canciones en ese lindo compromiso de la gente de Sullana, la gente de Perla China, Sullana está con nosotros también, está feliz. Siga, siga, siga bailando, siga gozando, siga peleando, siga gozando, siga gozando, siga gozando.
se fue. Domingo de fiesta. Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada. No tengas tanta pena si lo nuestro no hay nada. Sube el camino que yo busco mi destino. Estaba en el apuro por desatar de lo más perdido. Fiesta honorable de la señora Miriam Bogarro, estadio aromástico con su querido hijo, pues el amigo Dogri, y lo vemos celebrando como debe ser, como Dios manda, con toda la alegría, el público, con todas las canciones que estamos seleccionando en esta oportunidad. Hoy estoy con la gente de Quiñones. ¡Oye, Rigoso! Gracias.
bonito. Ok, es una de las felicidades tremendas. Todo prohibido. Pero primero, espérate. ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde están los solteros? Se aceptan casadas y divorciadas también, ¿eh? Viene con el paso del cangrejo. ¡Dice! We'll be right back.
¡Ay, pero es el demonio! ¿Tiene miedo?